Tengan todos muy buenos días, dándole siempre gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Porque nos da oportunidades de amanecer a otro día más para poder seguir ayudando a las personas que en verdad nos necesitan. Venimos a ver si ya empezaron el brocal del pozo de Doña Alba. Pues parece que sí, porque ya están ahí los señores. Se ve que ahí están ellos ya. Ustedes acompáñenme. Gracias a Amparo Prom y esposo, que esto se está haciendo una realidad, lo que es el brocal del pozo. Que Dios les bendiga y que Dios les multiplique. ¡Buenos días! ¡Buen día! ¿Qué tal amanecieron? ¡Ay, doña Alba, buenos días! ¡Ya! ¡Ya trabajan! ¿Qué tal, don Domingo? Señor, buen día. Aquí estamos. Sí. Ya, desde las 5 de la mañana. Mira. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se ve que ya avanzó bastante. Yo estoy esperando. La cámara y el refresquito. Ah, bueno. Sí. Ya le dieron refresquito. Por lo que veo, ya desayunó. No. Ya comí un par de frijoles. Entonces ya le dieron su refresquito. Aquí vamos a... Estamos viendo. Es claro porque está duro este trabajo. Sí. Más suave no podía estar. ¿Cómo amaneció? Yo re bien, gracias a Dios. Ah, por eso me retiro poco a poco. Paso a paso voy para atrás, para atrás. Hubiera oferta ya en el hospital, pero no. No, ¿verdad? Es una pequeña gripe. Es una pasadita de lluvia. Sí, ese polvo le hace más daño. Sí. Lo que pasa es que ya usamos pulidora. Sí, pues, por eso polvo, de que está así. Molesto. Ajá. Pero no se asuste, que no me muero. Ah, no, porque los muertos no trabajan. Están descansando de una vez. Los muertos es que espantan. ¿Y usted está espantando o está? ¿Perdón? ¿Está espantando o está trabajando? ¿Dónde estás? Espantando y trabajando. Ah, bueno. Yo pensé que nunca nos iba a ver. Porque usted así quería, que ya no. Que se recuerda cuando le pregunté que. ¿Qué decía usted si se hacía el brocal o no? Dijo que no. ¿Qué me dice? Lo que pasa es que yo vi ahí y no me hizo nada. No me hizo nada. ¿Qué le tenía que hacer? Apacharle un ojo. Sí. No era apachar un ojo. Yo pensé que usted ya no quería trabajar. Que trabaja me hace mal a mí. Me hace mal, ¿verdad? Entonces, sí. Pero aquí estamos de vuelta. Sí. Y gracias a Dios que el matabocho no llega. No, hombre. Río Bravo, ¿sabes? Ya se fue para Río Bravo. Porque estaba allá con donde vive su mamá, ¿verdad? Sí. Ya. Río Bravo está.
Así. Y ni modo que no lo logran agarrar. Dice que lo disparan, pues, y no, Reviran los no disparos. percute el. El arma. Sí. Así me dice mi hijo, él estaba en Bolivia. Ayer vino, entonces. No estén saliendo, ¿ves? Que ahí lo matamos. Escuela. ¿Pero a cuántos ha matado? Es que Solo ocho. viene de. No sé en dónde lo puede matar. Él me está contando ya. Ese. Tienen cuidado. Pero ese anda corriendo porque, según yo, la semana pasada estaba ahí por Cuyo. Sí. Y de ahí bajó, primero en el salto bajó, subió a Cuyo, después dice que se fue a la máquina. Y ya de la máquina y anda por Bolivia, sí. Sí, pero se Imagínense ha de dónde. ir por todo el extravío, De ¿ah? plano. Pero sí, allá donde Ah, vivía no, porque Miriam. ahorita no está en Bolivia, sino, ¿no dice usted que en Río Río Bravo? Bravo. A Río Nada Bravo. que ver por Bolivia. Antier una masacre en Río Bravo. Ah, sí, pero ahí fue Balacera. Ah, no balacera. fue de él. No. Si no, ya hubieran sido, ya se le llamara Matadiez. Está bien. Entonces los ocho ¿Se acuerdan la vez pasada cuando pasó uno? Ay, sí, ese sí. ¿No se acuerda ese de él? No. Sí. No estaba así. No, Estaba pues. Sí, pasó matando ocho. ¿Quién sabe, mató? Sí, mató aquí, mató Uy. en San Antonio, a los que estaban en el parque los pasó. Mi cuate cabal lo agarró aquí. También, pero no lo mató. Una vez lo mató. Ah. Y hay un. ¿Cómo se llama? El Barreto. Barreta. Se dio pen con él. Ah, sí. Ajá. Vaya que no lo mató. No le pudo quitar el machete. Pensó él quitar el machete. No lo logró. Sí, pues él tenía un retraso mental, ¿verdad? El Y lo mataocho. agarraron. Lo llevaron para la granja. Sí, De pues. la granja se escapó. Y ya nunca más se supo de él. Ajá. No han de haber desaparecido. Pues eso dice que ya lo agarraron. Ya fue a la cárcel, volvió a salir, no sabe ni cómo. Pero sí, mi mamá pues estaba asustada después que se fue de acá, porque ahí andaba haciendo averías. Le Así. chupa la sangre. Ay, qué horror. ¿No será vampiro, digo? Ay, sabe. Pero sí, es puro joven el muchacho. Ya. Ahí Sí, estaba ya. circulando en las redes la foto. Pero que Dios nos ayude y nos libre, va, porque ya pena. Sí. Sí, pues. Señor, me ayuda a mí de aquí. Miedo ese que tenía con Domingo, pues no quería venir. Pensó que venía aquí con la mata ocho. Usted no mata a doña. Ay, miraba, pero vea, no elegía. Ay, no, Mire, qué yo sol. rellenando ahí don Domingo viene a quitarme Sí, hombre. la Dándole más trabajo a don Domingo, ¿sí? Hacemos doña Alba, que era su local cuadrado. ¿Y cómo va a ser? Ese cuadradito que era ella. Ajá, así cuadradito. Sí, porque a continuación dice que la pila lo vamos a hacer también. Yo no dije eso. Ajá, No, yo le digo de que no, cuando yo porque quiera hacer lo de la pila. ahora sí voy a decir, porque él dice, Ay. yo porque yo no quiero trabajar, no digo nada. Ay. Y Entonces ahora digo, que yo no le estoy preguntando. camarita, yo nada para eso, mata ocho. Mata ocho. Si es así redondito, yo le digo, si se pudiera cuadrar.
el baño ahí para allá. ¿Y si es redondo o qué? No se puede. Va a quedar algo como deforme, ¿va? Porque aquí cuadradito y después se va a ir lo... Ah. Al menos ahí se verá con la continuación para... Ah, bueno. De que siempre se va a ver cuadrado. Sí, pues. Pero, ¿y ahí cómo le hacen? Al ser cuadrado, como eso tiene que subir de... Sí, va a quedar el tubo adentro. Ah. ¿Y no va a perjudicar en un más adelante cuando no haya luz, cuando no se le descomponga la bomba para sacar agua, así con garrucha? ¿No le va a perjudicar? Se le va a dejar sus bracitos, pues. Ah, bueno. Sí. Ya va a ver cómo va a quedar. Bonito. Ah, bueno, al 100. 100 en todo, Dios. Que solo me diga, hágame esto. Ah, bueno, yo le pregunto cómo va a quedar, porque yo no sé. No, va a quedar. Mueve sus bracitos. ¿Los míos? Sí. Ay. Sí, va a quedar. Lo único que tiene que conseguir son sus tubos. De un metro o más. ¿Y por qué no me había dicho? Gastadito, mi hijo. Pero allá en la chatarra. Don Domingo. Allá en la chatarra. Ay, Dios mío. Pero no es solo de ir a traer, hay que comprar. De uno voy a intentar. Pase el filtro ahí. Pues sí. Que hubiera, ¿no? Sí, hombre. Pues, de 1.20 tiene que de ser. 1.20 el pedazo para... Es para la garrucha, pues. Sí, pues. Pues, señor, fíjese que sí. Está lo que se le sacó al pozo. Ah, ¿se tenía? Recuerda? Ajá, que como ay, el pozo no de acuerdo. Ella tenía sus bracitos que se herba. Ah. Tenía ese tubo que yo compré. Ah, entonces... Allá creo que está. Lo vamos a sacar. Muy bien. Bueno. Sí, pues, y es de sacarlo ya, va, don Domingo. Porque este señor trabaja al 1000 por 1. Aquí se va a parar. Oiga, doña Ana. Ya me está diciendo que no me va a funcionar la bomba. No, es que usted se va a parar sobre el brocal. Ahorita que es verano no hay tanto problema. Sí. En invierno a veces se va la luz. Sí. Entonces. A veces, ¿verdad? Entonces sí. Hay que usar la garrucha. Sí, pues. Ajá. Ah, pero no se va de 2-3 días, sino que un ratito ya viene. A veces se va. Sí, ¿verdad? Con nosotros tardaron 2 hasta 3 días. Cuando caen palos y rompen. Sí, pues eso sí. Ajá, o rayos. Hay que estar huyendo por aquí la gente. Sí, pues. Antes yo salía a ver qué se hace. Ah, bueno. Hoy, ya no. Hoy ya no, ¿verdad? La gente no les gusta. Deme uno. ¿Usted trae mascota? ¿Perdón? ¿Trae mascota? Sí. Sí, por los virus. Encontré.
Otro perrito. Ah, sí. Chihuahuita. ¿De ustedes es también? No. Ah, entonces sí es de Don Domingo. Mira ese. Ah, qué bien. Mire si es del mismo tamaño que quiere Don Domingo. Gracias a Dios. Por eso es bueno así guardar las cosas. Sí. Así tiene que quedar. Ah, bueno, de ese tamaño. De esa altura. Y es bloque, así yo todo. Tan rápido pegó los bloques. Sí, mire. Con saliva. No, ya está cacaraqueando su chompipa. Ay, sí, ahorita les traigo. ¡Qué sol, por Dios! Sí, mira. Sí, está. Yo pensé que le iban a sacar toda el agua al pozo para hacer la mezcla. Don Domingo está desatando la bomba para poder subir el brocal. Cuidado, Don Pozo, Don Domingo. Se me olvidó. Sí, por eso está tapando ahí. Yo le quiero hacer sombra, pero no se puede. Ah, no, no se puede. Aquí estoy bajo las hojitas del plátano.
puse la sábana ahí, pero no le hace. Pero es usted para que yo ya no le enfoque a ellos. Son mentiras de madre. Aquí estoy. Es que quema ese solito. Sí. Pero yo lo siento. No, ¿verdad? Usted ya está hecho a eso. Sí, sí, sí. Gracias, mamita. Me voy a pegar. Ya está carosillo. Y ahí se me pega todo. Ni porque le pongo la hojita aquí. Queriéndole hacer la sombra y no se puede. No, pero hay algo. Algo, algo. Son malos conmigo. Ahí están preparando la mezcla para pegar los bloques que don Domingo había pegado con saliva. Pero ahora sí ya le están haciendo la mezcla. ¿Oí? Ay, sí. Ay, mi chupitona, es suya. Y suya. Sí, ya está. Tan linda y hasta cacaraqueada. Ay. Fue el canchito ahora, está tranquilo. Ajá. ¿Verdad? Ya vamos a tener chompititos. Chompititos. ¿Y le trajeron? De 15. Híjole. Y a ella le dije de 14. A la señora le dije yo de 14, porque usted me estaba diciendo y yo estaba hablando con él. Que siempre lo hacen bien. Oh. Sí, hombre, el pedido. ¿Y ahora qué? ¿Se va a poder?